trata de mujeres y niñas no sería posible si no tuviéramos relaciones de violencia contra las mujeres y contra las niñas. Es decir, porque la trata es una expresión de la violencia y una forma que involucra diferentes violencias, ¿no? La económica, la patrimonial, la sexual, la física, la emocional. Y se da precisamente porque vivimos en un mundo patriarcal que lo que hace es controlar sexualmente a las mujeres y objetivizarlas. Y de esta forma es que la trata es posible porque estas otras formas de violencia son legítimas y son normalizadas en una sociedad como la nuestra. Y por lo tanto, pues eso es lo que le da origen a la trata, pero también el hecho de que exista la trata también va normalizando la violencia contra las mujeres y las niñas. La relación o la intersección que existe entre el patriarcado y el neoliberalismo y también con el colonialismo, podemos mirarla en fenómenos como la trata de personas con fines de explotación sexual y en la prostitución. El neoliberalismo lo que hace es la mercantilización de la vida en todas sus formas y la normalización de las relaciones de explotación. Otra forma es, si vemos la intersección del neoliberalismo con el colonialismo, es que quienes terminan en las filas de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual son las mujeres que son migrantes o mujeres que son marginadas dentro del lugar al que llegan. El patriarcado, bueno, cruza todas estas, ¿no? Yo sostengo que no habría capitalismo sin patriarcado. O sea, el patriarcado es la forma de dominación más antigua en el mundo que conocemos y precisamente es lo que le da origen a la explotación sexual, porque surgió la dominación patriarcal con la explotación sexual de las mujeres, con el control sexual. Ya si se conjuga con el patriarcado y con procesos de con el capitalismo y con procesos de colonización, lo que miramos es el fenómeno de la trata con fines de explotación sexual como lo tenemos hoy en día. Que primero tendrían que mirar que la violencia no es algo espontáneo, ¿no? Sino que la violencia es un continuum. O sea, no es episódica, sino que implica una serie de relaciones que se articulan, que además es algo que se ejerce y por lo tanto pasa por la responsabilidad. Hay una decisión de ser violento y entonces podrían mirar que cuando consumen prostitución, pues son prostituyentes porque forman parte de un proceso de prostitución de mujeres. Esto no se hace por costumbre, que no se hace porque ay, no pasa nada, o porque ay, es simplemente sexo, o porque a las mujeres les gusta, sino que están participando de una forma de dominación que no es contemporánea, sino que es de las que ha sostenido cualquier otra forma de dominación a lo largo de la historia, y que lo que está en juego es la vida de las mujeres y las niñas. Entonces me parece que verían la prostitución de una forma diferente. Verían de una forma diferente cuando van y pagan a una mujer que está siendo prostituida. Y entonces empezarían a transformarse no solamente las relaciones sociales que giran en torno a la explotación sexual, sino muchas otras, porque la violencia y la trata van de la mano. Tendría que empezar primero por erradicar la corrupción, una, porque hay recursos, pero estos recursos no se usan para los programas que tendrían que usarse. Otra cosa que tendrían que hacer es que no solamente lo miren como una meta que dura 6 meses, entregan probatorios de cuántos niños estuvieron en el curso y se acabó, sino que tendría que haber un programa de prevención y trabajo de la violencia de forma permanente al interior de las escuelas, y tendrá que involucrar tanto a estudiantes como a docentes y a familias de estudiantes, y un espacio designado, ¿no?, semanalmente para que se trabaje la violencia. Tendrán que haber grupos de trabajo de violencia en el que participen los estudiantes varones, docentes varones, y que se invite a las familias. Tendrá que haber espacios específicos para trabajar con las mujeres el tema del amor romántico, las formas en las que se normaliza la violencia o cómo se nos enseña a las mujeres la sumisión o a normalizar el cautiverio, y tendrían que trabajarse de forma conjunta entre varones y mujeres la comprensión de la violencia, su no naturalización o normalización, y que se vayan construyendo relaciones de
no violencia, que a su vez se puedan reflejar en cómo con los niños y las niñas o jóvenes poder entender que cualquier forma de violencia contra las mujeres lo que va derivando es en la normalización de esta, y la normalización de esta se articula de forma no lineal, pero que sí tiene una articulación directa con la explotación de las mujeres y las niñas.